Bienvenidos a Actívate en Casa. Somos la Biblioteca Pública de Confamiliar de Nariño, una sola familia, y ustedes hacen parte de ella. Mi nombre es Emerson Pérez y los estaré acompañando con este taller de géneros literarios para que conozcamos mucho más sobre toda la historia. Hoy hablaremos de la épica, un subgénero narrativo el cual es muy importante tenerlo en cuenta. ¡Acompáñenme! Bueno chicos, entonces vamos a comenzar con el género narrativo y vamos a mirar cuáles son los subgéneros. En el primer subgénero tenemos a la épica. Bueno, la épica, en esta se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que han participado. En este encontramos son todos los héroes. Bueno, la épica no tenía forma, sino que era contada oralmente por los rapsodas. Con posterioridad, la épica adoptó también la forma narrativa en prosa, incorporando elementos de descripción y dialecto. Bueno, hagamos un paréntesis y miremos qué son los rapsodas. Un rapsoda era un recitador o un pregonero ambulante que cantaba poemas homéricos u otras poesías épicas. En sí, era alguien que estaba por las calles cantando y pregonando todas estas historias. Bueno, miremos algunas características de la épica. La narración se realiza en pasado. El narrador puede aparecer en la obra o no. Puede ser de dos formas, directa e indirecta. Mezcla lo real o lo fantástico y hace magnificencia a la figura del héroe como tal. Miremos un ejemplo de una obra épica. En este caso vamos a mirar la Ilíada, una obra épica. ¿Listo? Es una epopeya griega atribuida tradicionalmente a Homero, quien era un escritor muy famoso de esa época. Consta de 15.693 verbos y su trama radica en la cólera de Aquiles. Narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el décimo y último año de la Guerra de Troya. Bueno, miremos unas frases célebres de esta Ilíada o de este grandioso libro. ¿Listo? Entonces, las batallas se ganan con los puños y las palabras sirven en el consejo. Conviene, pues, no hablar sino combatir. Son los cobardes los únicos que en la refriega retroceden. El valiente, por el contrario, lucha a pie firme, ya hiera o sea herido. Listo chicos, el recomendado de la semana, la Ilíada, para que conozcamos más de toda la historia. Y recuerda que si te gustó el video, puedes darle like y no olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que conozcas este y mucho más contenido que te será muy útil para que todos juntos salgamos adelante. ¡Chao, chao!